Seguimos dando lata aquí en San Sebastián, recorriendo diferentes restaurantes y comercios, principalmente comercios de hostelería, y hoy en Jarana, donde un mexicano está triunfando, tan está triunfando que salió recomendado en la guía Repsol. ¿Y quién es este mexicano? Luis Enrique Mercado, a quien entrevisté justo en el evento de Pablo San Román, en el homenaje al maestro Luis Irízar, que es el gran maestro de muchos chefs aquí en San Sebastián, el corazón de la gastronomía mexicana. Y Luis Enrique, pues ya nos hemos encontrado aquí un par de veces, nos hemos hecho amigos, me da mucho gusto verlo y felicitarte, antes que nada, por esa recomendación de la guía Repsol, que es un home run eso, querido Luis Enrique. Pues muchísimas gracias, Eddie, bienvenido y gracias por esa felicitación que la extiendo a todo el equipo del hotel y del restaurante La Jarana, que al final son con los que estoy aquí todo el día a día defendiendo la casa. Pues la defiendes bien, aquí vine a comer con las hermanas Irízar cuando hice la entrevista hablando de su padre, encantadoras Viri y las hermanas, que estábamos en la mesa de acá atrás. Sí, justamente. Eso es, ahí en esa... Que yo dejé que ellas pidieran de comer y me quedé con el gusanito de venir a platicar contigo y entender qué haces aquí, cómo llegaste aquí. Ya me habías platicado en Equilore de Pablín San Román. Eso es. Que te habías venido acá, que convenciste a tu papá, Luis Enrique, periodista, quien fuera el director del Economista por N años, tipazo, que me tocó en alguna época reportear con él cuando empezábamos, era un poquito más grande que yo. Y me tocaba cuando, pues él ya era Luis Enrique Mercado cuando yo empezaba de reportero, pero ahí andábamos en peleando las entrevistas de banqueta, ¿no? ¿Llegaste aquí por qué? Bueno, a ver, como te conté en aquella precuela en Equilore, yo llegué aquí recomendado por Pablo San Román a la escuela de Luis Irízar, que fue en el evento como en homenaje a Luis Irízar, donde nos hemos conocido. Entonces yo cuando termino en Luis Irízar, al final, cuando estás en Luis Irízar vas tocando diferentes establecimientos. Es como un sistema dual, vas tocando en muchos restaurantes y hoteles de aquí de la ciudad. Entonces dentro de todos esos restaurantes yo decidí irme por la línea que... No me había marcado Pablo, pero sí que la había empezado con Pablo San Román, que es la de cocina tradicional vasca. Entonces, pues, estuve en restaurantes como El Cano, estuve en restaurantes como Juanito Cojua, estuve... ¿Cómo se llama? Juanito Cojua. Ese no lo conozco. Está aquí en la parte vieja, también un restaurante de cocina tradicional. Y acabé en el restaurante Astelena, 1997, de Ander González. Pues, por azares del destino... el hotel, la Sala Plaza, cuando iba a abrir, contrata a Ander González como asesor gastronómico. Entonces, como yo ya llevaba varios años trabajando con Ander, pues Ander me dice, oye, ¿te lanzas a defender mi cocina en otra casa? Y pues como los mexicanos somos muy valientes, dije, ¿por qué no? Y aquí estoy. ¿Ya cuántos años llevas? Dentro de grupos, bueno, dentro grupo del hotel, la Sala Plaza, 5 años... El año pasado me convirtió en el chef ejecutivo del grupo, que el grupo tiene, aparte que tiene varios cines dentro de la ciudad... ¿Cines? Eso es. Sades empezó con salas cines cinematográficas. Eso que es. No dejan comer en las salas cinematográficas. No puedes tener palomitas, ¿verdad? Sí, sí puede. ¿Sí puede? Sí, claro que ah, sí. Ah, pues hoy dije que porque no nos pasaron un video y le digo, pásenme unas palomitas también. Ahí en Isueta... en la ganadería de Isueta, que fui a ver quesos, me dicen, les voy a pasar un video de un minuto. Oye, pues, tenía, llevamos unas palomitas también, ¿no? Pero no llegaron, dijeron que no se podía. Ah, bueno, no, aquí en los sí. Cines sí te dejan. Entonces, bueno, pues Grupo Sade tiene dos hoteles, que es este, la Sala Plaza, que está en la parte vieja, y el Cinema 7. Que está en el barrio de Amara, que lo sí, conozco, ya pasé por ahí, ya eso es. Me hizo favor Irma llevarme en su corresponsalía mexicana en España, me hizo favor de llevarme a por ahí, aquí al está, barrio de Amara, eso exacto, es. Exacto, porque yo me estoy quedando en el Hotel NH de Aranzazú, que está a 4 minutos.
Sí, bueno, aquí todo en Donosti es bastante, está bastante cerca. Te voy a decir algo, ya me estoy mal acostumbrando porque aquí ya cuando haces 10 minutos ya es muy lejos. Es súper fuerte. O sea, yo vengo, ya me está cayendo gordo esto, ¿eh? O sea, yo vengo de la Ciudad de México y ya después de 11 años en Donosti o en San Sebastián, cuando me dicen 20 minutos, ya me parece cruzar el continente. Ya, ya a mí ya me está cayendo gordo, ya había tráfico porque un camión se descompuso y había tráfico en una calle. Te acostumbras rápido, ¿no? Te acostumbras rápido aquí a Donosti. Uf, bueno, te puedes enamorar de Donosti. Ok, y regresamos ya después de este punto. Bueno, eso es. O sea, que tú y yo no divagamos nada, ¿eh? No te preocupes. No, pero regresamos siempre. bueno, y entonces eso, ahora estoy con lo que es el hotel La Sala Plaza, que es aquí donde estamos. El hotel La Sala Plaza tiene el restaurante La Jarana. ¿Qué quiere decir jarana? Jarana significa fiesta, es algo vivo. Suena como eso, como a fiesta, jarana. Eso es. Aquí... ¿En vasco o en qué idioma es jarana? No, es castellano, es en castellano. Ah, okay. Eso es. Y bueno, al final estamos localizados aquí en el puerto. Y el barrio del puerto es como antiguamente se le conocía como Jarana. Entonces, bueno, pues cuando abrimos aquí, veníamos contando una historia de, bueno, y creo que hoy en día la seguimos contando y la podemos defender. Pues eso, ¿no? Venimos aquí a plantarnos en el puerto, a defender el puerto y a rescatar esa cocina tradicional, que, bueno, ya más adelante te contaré cuando vengan los aperitivos. Una filosofía de rescate de algunas recetas antiguas y de ahí salió el nombre del restaurante. Ok. Ahora, ¿qué cocina te encuentras aquí? Si yo, como dices cuando haces una prueba de coche y dicen los expertos de la industria automotriz, de Motorpress, y a ver qué tiene abajo del cofre, ¿no? ¿Qué hay abajo del cofre aquí? ¿Qué hay abajo del cofre? Pues debajo del cofre hay una cocina tradicional, una cocina que apuesta por producto. Estando donde estamos en el puerto, damos un protagonismo importante al producto que nos viene del mar. Trabajamos mucho con producto de temporada. Aquí temporada, el producto del mar es increíble. O sea, y además los chicharitos, estos miniatura, preciosos. Claro, el guisante lágrima. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, entonces, pues eso, defendemos sobre todo el producto de temporada, el producto del mar. Sí, dejamos un sitio en la carta para una buena chuleta. Y una oferta de carne, pero yo diría que debajo del cofre de Jarana es una oferta marítima que apuesta por producto y por calidad. Aquí no se usan mucho las salsas, fuera del pilpil casi no veo nada con salsas, porque tú sabes, la cocina mexicana lleva muchas salsas, el producto normalmente secundario, o sea, una gallina, un pollo y haces un mole, pero lo importante es el mole. Aquí la salsa es al revés, aquí es el producto y pocas salsas, ¿no? Sí, aquí me atrevo a decir en Euskadi, el protagonista del plato siempre va a ser el producto. Sin embargo, no sé si te habrán contado ya, pero pues si no te lo cuento. Aquí en Euskadi tienen cuatro salsas tradicionales. Que van acompañadas de cuatro colores, que sería la salsa al pilpil, que no sé si la has probado, que es una emulsión de la gelatina de pescado con aceite de ajo y perejil. Esa me la enseñó Arancha de Saracho, de Guría en México, que también es de aquí, del País Vasco, que ella es una gran chef y ha venido, trabajó algún tiempo y estudió algún tiempo con Arzak, y ella me enseñó la salsa pilpil. Sí, pues eso, es una salsa muy tradicional, es una salsa... muy sencilla, pero muy complicada a la vez. Y depende mucho del producto. O sea, tú dependes de la gelatina, de la pieza del pescado que traigas. Si no es una buena pieza, no va a soltar ese colágeno y claro, no te va a salir esa salsa. Que el colágeno viene del espinazo, cola y cabeza, ¿no? Principalmente. Depende. Aquí se utiliza mucho con las cocochas. Que es esta parte, pues los que tengan miedo lo pueden ver, es, vamos a decir, como la parte baja del cuello. Ah, pues es que yo se lo dejo en la cabeza y que se cosa ahí, porque a mí no me gustan las cocotas. Y de ahí viene, es una de las piezas donde más se concentra el colágeno, en la piel del pescado se concentra el colágeno, hay pescados que tienen más y menos, en el rodaballo pues lo encuentras mucho en la piel. Ah, mira. Y es la proteína que te va a ayudar a ligar esa salsa, que no es más que el colágeno del pescado y un buen aceite de oliva. Ok. No lleva tomate, ni, no lleva ni tomate, perejil, ni cilantro. Lleva ni... perejil como decoración. Y ya. Cilantro ni solo limón, en México. Ni limón, ni nada. Limón tampoco. Por eso no me gusta mucho. Es muy buena, es muy buena. Ok. Luego está la salsa vizcaína, que es una salsa, pues hay quien te dice que va a llevar jitomate.
Hay quien dice... Tomate para nosotros es el tomate verde. Eso es, tomate para los mexicanos. Y aquí el tomate es el jitomate. Aquí, aquí en Euskadi y en España, el tomate verde para nosotros no existe, no lo consumen. Consumen uy, el que para nosotros sería el jitomate. Ajá. Y le llaman tomate. Entonces, bueno, pues en cuanto a la salsa vizcaína, pues hay gente que la hace con tomate y defiende su historia con que la haga con tomate. Nosotros aquí en la general la hacemos sin tomate, solo hacemos con pulpa de pimiento choricero. Pulpa de pimiento choricero, ¿es un pimiento oscuro? Eso es un pimiento muy parecido al chile guajillo. Y entonces lo que se hace pero es... no sabe similar. No. ¿Qué sabor tiene ese pimiento choricero? Es un sabor como muy ahumado, muy terroso. No, así como tenemos nosotros podemos llegar a tener el guajillo. Como el chile picante. Mulato sería, chile ancho, chile mulato, ¿no? Más cercano al chile ancho. Okay, pero por acercarlo a alguno. Luego te he dicho el pilpil, la vizcaína, la salsa verde, que es una salsa de ajo y vino blanco. ¿Y por qué es verde? Porque esta sí lleva perejil. Ah, ok. Ajo, perejil y vino blanco. Vino blanco. Y fondo de pescado. Ok, ok. Y el propio fondo del que suelte el... Y luego le das un beso a la novia, ¿no? Nada más para que sepa claro. Rico. Pues igual hasta le sabe mejor. Con salsa verde. Y luego, la última que para mí es de mis favoritas, yo creo que es la más especial, la más característica del País Vasco, es la salsa de tinta de chipirón. Uy, eso es buenísimo. Claro, pero es que es una salsa que es súper gracioso, es como la tinta del chipirón, es negra, que para ti y a mí nos parece una salsa más, porque venimos del mole negro, como es la salsa negra, pero es una salsa que se la ponen a algún francés o a alguien, algún japonés o qué, y igual no le gusta, no les echa... Por el color. No, pero si se las hacen oscuro y no se dan cuenta, van a decir que es eso. O sea, si tú les tapas los ojos, haz el ejercicio con algún extranjero que venga, un japonesito, un coreano, etcétera. Tápale los ojos. Esto se come con los ojos cerrados, tapados. Pruébalo. Y cuando vean a qué sabe, que sabe a calamar, sabe a mar, sabe a yodo, van a decir, wow, ¿qué es esto? No les enseñes el color, se las tapas. Ya, si le pongo a alguien... ¿Cuál es un queso Oaxaca? Si les pongo a alguien con los ojos vendados a comer tinta de chipirón, nos puede liar una muy grande, ¿eh? Porque mancha. Mancha. Bueno, pero que seguro mejor. Le gusta. Y bueno, pues son esas cuatro. Pilpil, vizcaína, salsa verde y la de tinta. Es que aquí van al producto, repito, ese es el chiste, ¿no? Y además estamos hablando de la herencia del producto... con estas salsas que es a partir del pescado, del colágeno, de las cocochas, de la piel, pues más el ajo, más el aceite de olivo, ¿no? ¿Tiene ciencia hacerlo? Sí, pero tampoco lleva los 200 ingredientes que lleva, bueno, en México. La salsa verde, los chilaquiles llevan la misma salsa que las enchiladas, la misma salsa que los chilaquiles. Las flautas. No, las flautas llevan salsa fresca, principalmente. Ah, bueno. Y aquí Lore Verón, que es una magnífica maître d', o una gran jefa de sala, que tiene una sonrisa espectacular. Desde la vez pasada que nos hiciste el favor de atendernos, Lore, cuando salió con la señora Cirizar, les dije qué linda sonrisa tiene, y eso hace mucho más amable eso. Y luego aquí Luis Enrique dice, Luis Enrique Mercado, que eres un crack. Pues a ver si es cierto. Ante todo, muchísimas gracias. Y bueno, he decidido maridar este aperitivo con uno de los cócteles que próximamente vamos a tener aquí en Jarana. En Jarana apostamos por una coctelería clásica, así que he preparado un pisco sour. El pisco, como ya sabrán, se elabora a partir de uva y creo que va a maridar muy bien con este plato, porque gracias a esos sabores ácidos nos va a permitir... limpiar un poquito el paladar de cara al siguiente plato. Espero que les guste. Entonces, empiezo con el pisco sour, que conozco bien, pisco sour, y de ahí paso al bocadillo, y ya me explicarás qué es el bocadillo, o voy directo a bocadillo y luego a pisco sour. Yo recomendaría dar un sorbito al pisco para limpiar de todo lo que hayamos tomado con anterioridad,
probar uno de los aperitivos, volver a tomar otro poquito de pisco para limpiar el paladar y pasar al segundo aperitivo. ¿Sorbito quiere decir como de qué tamaño? Nada más para entender. Pues eso ya depende mucho de cada uno. Pero vamos a maridar a toda la cena, así que lo dejo en sus manos. Ah, no, entonces ya poquito. ¿Y luego qué hay aquí en este panecito, Enrique? Bueno, a ver, te cuento. Gracias, Lore. Tenemos aquí dos aperitivos. Te había comentado antes de que empezaras a grabar que os voy a usar un poco como... también como, os voy, como con... ya ves, perdón, de mexicano. Perdón, os voy, ya está como Hugo Sánchez. Los voy. Voy, así, exacto. Los voy a utilizar un poco como conejillo de indias. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una versión mini de lo que es nuestro pincho estrella en la jarana, que es el pastel de merluza. Pues cuando te contaba un poco esta historia de recuperar recetas, pues esta es una receta de la abuela de Ander González, el asesor gastronómico, que es pastel de merluza con mayonesa. Y luego, por otro lado, tenemos una versión mini de lo que sería un talo, que es una tortilla. La tortilla mexicana sin nixtamalizar. Aquí no se nixtamaliza el maíz, con una branda de bacalao y una vinagreta de pimiento del piquillo y guindilla en escabeche. Esta merluza, ¿cómo le llamas? El pastel de merluza. El pastel de merluza es el que con el que ganó Berazategui, o no, Arzaco, Berazategui, uno de los dos, un gran premio, un gran reconocimiento, ¿es esa? Sería Arzac, y Arzac, pero Arzac lo hacía con cabracho, y fue inspirado en el pastel de merluza, es una receta de la familia de Ander González. Ah, mira. Que mira. Tenía, o sea, cualquier donostiarra te lo puede decir, tenía en el bar en la Plaza Constitución. Uh-huh. Y la gente iba ahí por ese pastel de merluza que hoy en día tenemos aquí en la jarana. ¿Y no es el que como el que probamos en Tamboril aquel día que fuimos caminando y que hicimos grupo con Amaya? ¿Te acuerdas que me dijeron este es el ganador de un premio? No, creo que no. Bueno, al final es un ya es plato un clásico, muy eso, ya es casi un clásico nacional. Pero podemos decir que aquí en la jarana y en la estrena es donde está el original. ¿Y ese color lo hacen de haber obtenido catsup, mostaza, vinagre y cebolla o cómo? No. Tomate, jitomate. Ajá. Y merluza. Ok. Una vez más, producto. Un 4. Ok, ¿qué tenemos aquí, querido Luis Enrique? Porque me salté el calamar gigante que se comió al Nautilus. Era tan grande que era más grande que el Nautilus de Julio Verne. Sí, bueno, antes de esto tuvimos el Beguiaundi, que traducido al euskera significa ojo grande, y es el calamar. ¿Qué significa qué? Ojo grande. Ok. Sí, ¿no? Si no me equivoco, es ojo grande, eso es. ¿Beguiaundi? Beguiaundi. Beguiaundi. Si yo conozco una chica de ojos grandes, le voy a decir, ¿eres Beguiaundi, mi amor? Si no me equivoco, Begui es singular. Es ojo singular. ¿Y cómo le dices? Si conoces una cíclope con ojo grande. ¿Y cómo se dice en plural? Beguiak. Beguiak, ok, eres Beguiaundi. ¿Beguiaundi o Beguiaundiak? A ver, ponle el micrófono porque a ver. Eso te lo va a entender quién sabe quién. Beguiaundiak dauzkazu. Tienes ojos grandes. Beguiaundiak dauzkazu. Udiak. Aundiak. No, está muy complicado. Dile mejor tienes ojos grandes, es más fácil. Tienes unos ojos preciosos. Qué bonitos eso ojos es, tienes. Eso es. Beguiaundi Sarat, o sea, tú conoces a alguien y le dices Sara, Beguiaundi Sarat, porque se llama Sara, ¿no? le estás preguntando a la persona equivocada para hablar de euskera. No, si no te estoy declarando mi amor, no, por favor, porque aquí... Euskera, muy poco. Ok, muy poco. Ok, ¿qué es la bueno. Porque es un dialecto, un lenguaje? Que no, es un idioma. ¿Un idioma? Es un idioma de aquí del país. Muy bonito, del país, me encanta Vasco. Cómo hablan. Sí. Más pues, me vale decirlo, ¿no? Es bonito y no, muy no, sí es bonito. Sí es bonito. Oye, a ver, ¿qué dime en euskera qué serviste. A ver, okay, ¿lo puedes me traducir? Yo le pongo ese micrófono y tú lo traduces. A ver, ¿qué es? Sería un chocolate negro. Chocolate belza. Con un caramelo salado. Goxoki gaziarekin.
y unos trozos de brownie y un crumble de almendras. Eta brownie zati batzuk eta almendran crumble. 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 Hori da. No, o sea, de veras, en un solo tiro, dímelo, a ver, repítelo rápido para que lo diga yo rápido. Es chocolate negro chocolate con caramelo salado, caramelo un poco de brownie y crumble de almendra. Almendrana. ¿Y es que sabe todo eso en euskera? Bueno, pues tendrás que probarlo. Este es un postre que me enorgullece decirte que es de... ¿De México? El chocolate es de México, pero este postre lo hizo nuestra repostera de aquí de La Jarana. Ah, mira. La verdad es que en ese sentido tengo un equipo increíble, muy talentoso. Entre ellos Lorena, Juan, que es el que ha preparado todos estos platos. ¿Juan es el chef pastelero? No, Juan es el que nos ha dado de cenar hoy. Belinda sería la chef pastelera que diseñó este postre. Yo te diseñé. O sea, tengo que entrevistar a Juan. Yo te diseñé el menú. Ah, pero ¿a quién entrevisto entonces? Tengo que entrevistar. El que está sudando en la en la cocina es Juan. Qué pobre Juan. Oye, a ver, que nos explique Lorena qué es esto, pero necesito que me lo digas en español y en vasco. Se lo voy a decir en castellano porque yo tampoco soy de aquí del País Vasco, ¿no? Y aunque entiendo un poquito de euskera, no soy tan ducha. ¿De dónde eres? De un pueblecito llamado Monzón, en Huesca. ¿Y Huesca es donde hacen el jamón ibérico? No hay mucho jamón en Huesca, tenemos buen cordero. Cordero, algo recuerdo. En Extremadura. En Extremadura, sí, es en Extremadura hay muy buen jamón. Es donde hacen el jamón ese. Claro. Muy bien. Ok, Lorena, ¿qué nos trajiste aquí? Pues vamos a cerrar el círculo esta noche. Hemos empezado con un cóctel y vamos a terminar con otro cóctel clásico. En este caso tenemos un espresso martini y para darle un pequeño toque nuestro le he añadido un toquecito de Disaronno, que acompañado con la textura de los chocolates creo que le va muy bien gracias a ese dulzor y las especias que le aporta. O sea, ¿tú tenías un amigo que cocina mal, Lorena? Creo que todo buen camarero tiene muchos amigos cocineros. Es muy importante que nos llevemos bien. Pero que sepa cocinar. Hombre, por supuesto. Claro. ¿Tú cocinas? En casa. Ok. ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué nos trajeron? Bueno, el siguiente plato son alcachofas. La alcachofa contiene cinerina y la cinerina inhibe algunos receptores de sabores, así que considero que lo mejor que marida con la alcachofa son vinos o bebidas ligeramente dulces o afrutadas. En este caso he seleccionado un rosado navarro de variedad Garnacha. Gracias okay. a donde está plantado... Ese punto afrutado lo conseguimos con el vino, es muy agradable de beber y nos quedamos en la tierra. Afrutado, dulzón y con y no tiene fermentación. Ninguna. Entonces muy joven el vino. Ahora, me llamó la... ¿Cómo llamas este ingrediente que tiene la alcachofa? No lo conozco. Tinerina. Tinerina. Ok. Sí, porque la alcachofa y el espárrago son dificilísimos de maridar. Bye. Entonces ya que logras maridar uno... Ahora, el rosado con alcachofa... Es muy interesante. ¿Y qué tiene la alcachofa de preparación, chef? Bueno, ya me encargo yo. es una alcachofa frita que tenemos con jamón y salsa romesco. Frita, primero la hierves y luego la fríes. Eso es el corazón de la alcachofa cocido, se fríe y luego ponemos un poco de... En aceite de olivo. Eso es. Uh-huh. Y ponemos una base de como una mancha de salsa romesco. Es un plato muy jarana, muy festivo. Que es eso, la salsa romesco, que es una salsa que lleva avellana, jitomate. Y pues eso es la alcachofa frita con Toman con la caltea o algo así. No, con los calzots. Calzots. Con los calzots. Allá en Barcelona. En Cataluña, que proveen los calzots, que son esa cebolla larga como cebollín, pero mucho más grande. Sí, como si fuera, es el poro en México. No es igual, pero es muy parecido al poro. Y le quita lo quemado, que se quema la piel al carbón. Lo arrancas, ahí están los videos, ya los pueden ver, y luego lo hundes, lo remojas en la salsa romesco. ¿Cómo le llamas? Romesco. Romesco, que tiene avellana, pimiento, ¿qué más? Lleva avellana, pimiento, jitomate y vinagre de manzana. Buenísimo. Y ya, te la comes así. Sí, pues eso, aprovechando que estamos en temporada de calzots, el calzots es muy catalán,
Aquí al lado de Navarra tenemos la alcachofa, que ya está terminando su temporada. Entonces, pues dije, le voy a poner unas alcachofas. Y vamos con el vino rosado. Y vamos con el vino rosado que nos recomienda Lorena. Al toro. Ay, Luis Enrique, justo le iba a decir que me trajera una carretilla para que me llevara al hotel de todo lo que comí. San Isidro, así que una carretilla de esas como las que llevan arena. Sí, bueno. De todo lo rico que comí. ¿Me puedes mandar traer una, por favor? Claro que sí, ahora pedimos una y te llevamos. Claro, en lugar de tener chofer, ni es una carretilla. Donosti o San Sebastián, lo que tienes que es plano. Entonces te llevamos por el Videgorri, que sería la ciclovía. Exacto. Y es sencillo. Al hotel y ya, listo. Eso es. Oye, qué rico, este crumble con... Bueno, ¿está bien dicho crumble? Sí, sí, sí. Crumble con chocolate y chocolate, pues son dos chocolates. Chocolate amargo y un mousse de chocolate. Eso es. ¿Cómo se hace un mousse de chocolate? Bueno, a ver, la mousse de chocolate, tampoco te quiero alargar mucho la noche, pero tienes dos formas. Una es con merengue italiano y otra es con nata montada. En este caso, como el chocolate marida bien con la nata montada, o sea, más bien con los lácteos, pues se hace con nata montada. No, está buenísimo, buenísimo. Bueno, invita a la gente a este restaurante La Jarana en... La sala. Eso es. Es este hotel que está en el centro de San Sebastián. Y digo, para ahora que viene vacaciones de verano, que la gente venga, que conozca San Sebastián. Sí, bueno, a ver, yo creo que San Sebastián o Donosti ya es un destino clave cuando el mexicano viaja. La Jarana es un punto estratégico que hay que visitar aquí junto al puerto para conocer producto, técnica y sobre todo un muy buen ambiente. Me gustó, es elegante, el servicio es impecable. Lorena, la otra chica que anda por ahí, el chef, tú, por supuesto, deseándote además que sigas con este éxito. Primera recomendación Repsol, pronto vas a ganar un premio, me va a dar mucho gusto. Ahora que próximamente te entregue, ahora, fíjate lo que estoy diciendo, ahora próximamente, o sea, ¿viste la sintaxis? Próximamente cuando te entreguen uno de estos premios, yo vengo a recibirlo contigo. Vale, pues mira, te voy a decir una cosa, los premios van y vienen, si tienen que venir, que vengan, que aquí lo festejaremos con todo el equipo. Yo de momento estoy contento con la clientela que tenemos, con ver a la clientela feliz, con el equipo que tengo. Verles crecer y crecer juntos. Entonces, independientemente de si hay algún premio o no hay un premio, siempre será tu casa.